¿Han visto lo bien que luce Eddie Murphy en el tráiler de Un Príncipe en Nueva York 2? Y nosotros que pensábamos que solo Bruno tenía el elixir de la eterna juventud. Y no solo es Eddie, sino que todo el elenco de la película de 1988 regresa 33 años después para continuar con la historia, pero esta vez a través del streaming. We are going back to America. Oh, hell no, Your Majesty. Come on. We have been denied. Si la cinta fue todo un éxito, ¿por qué esperar más de 30 años para hacer una secuela? Pues porque luego de ser el rey de la comedia en los 80s, Murphy participó en producciones de calidad, digamos, cuestionable, por lo que la crítica lo hizo trizas y él se propuso no aceptar ningún guión que no llenara sus expectativas. Y así fue. Pero mientras eso sucedía, la vida personal de Murphy se ponía de cuadritos, aunque al actor eso poco le importaba. Y es que imagínense tener 10 hijos o más con diferentes mujeres. Una cosa de locos o millonarios. Y tal parece que en el caso de Murphy fue un poco de ambas. A sus 59 años ha tenido 5 parejas, siendo la actual la modelo australiana Paige Butcher, madre de sus 2 últimos pequeños y que tiene 10 años menos que el mayor de los hijos del actor. ¿Cómo hará para conquistarlas? How you doing? Y mientras la crítica lo llenaba de elogios, él se iba llenando de hijos. Su primer retoño lo tuvo en 1988 con su novia Paulette McNeely. Y 2 años después llegó el segundo, esta vez con otra novia, Tamara Hood. Luego, en un lapso de 12 años de matrimonio con Nicole Mitchell, tuvo 5 hijos más, mientras seguía rechazando propuestas que no estaban a su altura. ¿Y quién pagaba las cuentas? Pues el mismo Murphy. Gracias a la pequeña fortuna que pudo formar, lo cual incluye una isla y una flota de autos de lujo, entre otras propiedades. Y mientras ya casi nadie recordaba su gran habilidad para interpretar a más de un personaje provisto de prótesis corporales y faciales, 2 escándalos llevaron su nombre a los titulares. La niña que no quiso reconocer como hija, fruto de una corta relación con la ex Spice Girls Mel B, y la detención que tuvo al lado de un transexual dedicado a la prostitución callejera. Una noticia que fue la delicia de los medios del espectáculo. Toda una joyita este Murphy. Stop looking at me like that. Pero algo que no se le discute es su gran dedicación a la música. Entre los años 80 y 90, Murphy convirtió en éxito 2 singles, ha lanzado 3 discos y en el 2013 presentó su canción Red Light, un tema reggae con Snoop Dogg. Además, por estos días, viene trabajando en un nuevo álbum. You said you don't have a computer, you don't, you've never Googled yourself, I assume. Oh, no. No, no, and none of that. I don't do any of that. I don't have the computer or the, or, what's the, you guys do, emails? I don't have any of that. Email? Wow. Is it because you don't want people bothering you or you just don't have any interest in it? I just don't, I'm like, what am I going to, who am I going to email? Who am I going to tweet? No tiene redes sociales ni es muy afín a las computadoras. Vive la vida como se le presenta. Disfruta de sus 10 hijos y no piensa hacerse una vasectomía. Si encuentra un guión o propuesta que le agrada, la toma y le entrega todo su talento. Así es, pues, el gran Eddie Murphy.